Bueno, trabajar en el proyecto de Mosaico fue una experiencia muy cautivante para los alumnos principalmente. La temática fue planteada desde sus intereses. Trabajamos los derechos humanos vinculados con la ESI y más que nada con la inclusión de géneros. El proyecto se llamó El Amor Vale y consistió en la entrega de 3 episodios diferentes trabajando diferentes géneros. Bueno, la experiencia llevó muchísimo a hacerla y en todas las etapas aprendieron algo. Tuvimos el acompañamiento del Consejo de Educación en lo que fue una capacitación que nos brindaron a las escuelas de Victoria que participamos. Eligieron la historia, la narraron, hicimos los guiones, toda la parte de preproducción. Luego para la producción fue súper interesante porque decidimos utilizar la escuela normal como el único ámbito donde se tomaran las imágenes y se pudieran plasmar todas las ideas que ellos tenían. Usamos desde la rectoría de nivel secundario, la de primaria, todo lo que son muebles de la escuela. Los chicos traían su vestuario, fueron maquilladores, iluminadores, filmadores, sonidistas. Bueno, trabajaron en todos los roles posibles de la producción audiovisual. Creo que estamos. Puse cara, pero... El vínculo del docente con el alumno, en este caso con un grupo de alumnos, súper interesante los chicos porque queriendo contar historias, y queriendo contar historias que no tienen que ver mucho con la sociedad que ellos idealizan, ¿no? En realidad el género es un tema bastante complejo. Y de hecho ellos me enseñaron un montón de cosas porque... De hecho, yo nunca supe, no sabía hasta ese momento que había tantos géneros diferentes como los que aprendí. Y no solo eso, sino que estar mirando, bueno, filmamos desde acá, filmamos desde allá, qué luz es mejor, o habla más fuerte, no se te escucha, modula mejor, traer música, no sé, todo fue una convivencia de producción espectacular, porque la verdad que después hicimos un análisis de lo que habían aprendido y bueno, no solo hablamos de hacer guiones, de escribir y del tema del género, sino todo lo otro que se aprendió, que fue usar una cámara, un micrófono inalámbrico, cómo iluminar, cómo decorar un lugar, cómo ver si se ve la parte de atrás, empezar a ser observadores más minuciosos, ¿no? Un audiovisual conlleva un montón de cosas que uno tiene que estar en el detalle, ¿no? Y bueno, todas estas cuestiones que para mí fueron maravillosas. Más haber ganado el primer premio para ellos fue súper espectacular. No se lo esperaban ni ahí. Y compartir esa jornada donde se pudieron ver todas las experiencias de otras escuelas también los llenó mucho de alegría y la verdad que fue súper interesante haber participado. Bueno, desde el área de comunicación es lógico y obvio utilizar las nuevas tecnologías permanentemente. Yo soy una docente que me interesa mucho incorporarlas y de hecho las incorporo desde hace muchísimo tiempo. Fui facilitadora TIC de Conectar Igualdad, trabajé en Nueva Escuela, trabajé en un montón de áreas de consejo también que tienen vinculación directa con las nuevas tecnologías. Y bueno, hacemos un montón de productos vinculados con las tecnologías porque creo que la comunicación es intrínseca a las nuevas tecnologías y la educación también. Lo que pasa es que hay que animarse, ¿no? Hay que animarse, es una experiencia que primero nos pone a nosotros como estudiantes de esas tecnologías para poder ver qué podemos producir y después hacerlo a los chicos hacedores de esos productos, ¿no? Los chicos manejan muy bien las tecnologías, pero a veces no encuentran cómo, ¿no? Entonces, bueno, guiarlos a ellos en el sentido de dar un sentido, dar un contexto a todas esas producciones que se puedan generar desde las tecnologías, ¿no? Contar una historia. Contar una historia audiovisual súper interesante, ¿no? Nosotros hacemos podcasts, ellos narran historias todo el tiempo, hacemos imágenes con inteligencia artificial. De hecho, estamos trabajando de texto-imagen, utilizando algunas aplicaciones que encontramos en los celus. Y bueno, los chicos generan cosas súper interesantes, ¿no? Guiados y dentro de un contexto y una temática
que tenga que ver con lo pedagógico y lo didáctico también, porque no generar productos tecnológicos por generarlos tampoco tiene sentido, ¿no? Hay que resignificarlos y poder hacer un producto que una todos los intereses, tanto del docente como del alumno, y de enseñar no solo contenidos, sino también la producción tecnológica de esos contenidos, ¿no? Para mí es súper enriquecedor. Educar integrando tecnología, como te decía, es un desafío enorme, porque es un desafío donde primero uno no tiene que tenerle miedo a las tecnologías. Yo sé de muchos docentes que le tienen miedo a las tecnologías. Es explorar, ver, jugar, aprender jugando, porque uno tiene cierta intuición con la tecnología en programas que son básicos y después esas intuiciones se van repitiendo en programas más complejos. Entonces también animarse a todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Ser docente para mí significa abrir puertas, ventanas, generar alas que vuelen, que creen, que puedan expresarse. Bueno, que sean libres. Me emocioné.